Hello, ladies and gentlemen. Today, I'm gonna take you back, way back. La vida es el resultado de la lucha entre opuestos dinámicos, forma y caos, sustancia y olvido, luz y oscuridad, y todas las infinitas variantes del yin y el yang. Cuando el péndulo se inclina en favor de uno, eventualmente vuelve a inclinarse en favor de su opuesto, y así se mantiene el equilibrio del universo. En la Tierra, ese equilibrio fue roto por un holocausto nuclear que hizo inútil la tecnología y devastó la población del planeta. En un futuro cercano, el hombre finalmente destruyó su mundo.
La existencia humana se convirtió en una lucha por el agua y los alimentos no contaminados. Solo los fuertes sobrevivieron. Y en esa era de caos, los hombres eran temerosos y el poder sobre otros hombres les hacía sentir menos miedo. Una llama de vida estaba brotando sobre la tierra. Y si se extinguía, jamás volvería a encenderse. Pero había algunos que no se preocupaban por sí mismos, sino por el mundo y sus habitantes. Cuando los opuestos se unan, surgirá un salvador. ¿A dónde podríamos ir? Llevamos días buscando y dondequiera que miremos la tierra es árida. Es una tierra yerma. Esto no puede seguir así. Si fracasamos, no quedará más que polvo. ¿Quién sabe? Shin. Ha llegado el momento. Ahora Julia es mía. En tiempos como estos, solo los más fuertes pueden poseer lo más valioso. Oh, ¿qué haces? ¡Suéltala! ¡Atrás! Te lo advierto. No te pongas en mi camino, Ken. Si me obligas, no vacilaré en hacerte daño. Verás, Julia es mía. ¿Entiendes? Esto es absurdo. Los puños del norte y del sur no deben luchar nunca. Tú lo sabes. Puede que antes fuera cierto, pero las reglas ya no sirven de nada. ¡Defiéndete! Vamos, Julia, se acabó. Oh, no puedo dejarle ahora, no así. ¡Ken! ¡Ken! Creo que hay que darle una lección a ese desgraciado de Shin, hermano. ¡Ahora! Yo he ganado y tú has perdido. La cuestión es, ¿por qué? ¿Porque no tienes ambiciones para alimentar tu fuerza de voluntad? ¿Ni la necesidad de aplastar a tu enemigo? ¡Oh, no! Shin, hace tiempo fuiste el mejor amigo de Ken. Confiaba en ti, te respetaba. Cuando te escogieron puño de la Estrella del Sur, se alegró por ti, por el éxito de su amigo. Pero tú nunca fuiste su amigo, ¿verdad? Sí, lo era. Pero él se fue y cuando volvió te trajo a ti. La primera vez que te vi, supe que serías mía algún día y por fin ha llegado. Shin ha violado todas las reglas y pensar que Ken confiaba en él como en un hermano. Somos sus hermanos, tú eres el más fuerte, Rao. Tienes que bajar y desafiar a Shin a un combate. Sabes que puedes con él. Con Ken fuera de juego, tú serás el puño de la Estrella del Norte. Claro que tú decides si te enfrentas a él o no. No te lo reprocharé si no lo haces. Ambos sabemos lo que pasa si desafías el poder del puño y pierdes. Puedes morir desangrado, convertirte en un vegetal o algo peor. Pero estoy seguro de que tú puedes ganar. Y quién lo sabe mejor que yo, soy tu hermano, ¿no? Créeme, sé cuánto amas a Julia, pero estoy seguro de que quieres lo mejor para ella. ¡Ken! Por ejemplo, pretendes que esté a salvo, ¿verdad? Y mira cómo la has protegido. Dadas las circunstancias, yo diría que estará más segura conmigo. Jamás seré tuya, Shin. Julia, no tienes elección. Ahora eres mía.
Podrás hacer que le abandone por la fuerza, pero nunca iré por mi propia voluntad. Oh, puede que te haga cambiar de idea. ¿Cambiado ya de idea? De ti depende, Julia. ¿Quieres que viva o que muera? Dilo, Julia. Habla y pararé. Di solo que me perteneces. Sabes que prefiero morir a oír eso, Shin. Igual que yo sé que ella preferiría morir a decirlo. ¿Qué? Si eso es lo que quieres, ¡así sea! Lamento hacerle esto a un viejo amigo, pero no me has dejado otra elección. ¡Basta! Dilo. No, Julia. Yo soy tuya, Shin. Alto, más alto. Cuando susurras así me cuesta creer que eres sincera, así que dilo otra vez, pero ahora más claro. Haz que me lo crea. ¡Julia! ¡Shin, soy tuya! Me entrego a ti con todo mi corazón. Pero no le hagas más daño. Se acabó, has ganado. ¿Has oído lo que ha dicho, Ken? Fascinante, ¿verdad? Lo volubles que son las mujeres. Primero dicen que te quieren y en un momento quieren a otro. Es porque solo quieren a quien tienen hasta que aparece otro mejor. Pero claro, tiene razón. Julia es tremendamente fiel a quien sea el más fuerte. Y me temo que tú no lo eres. Ken. Ken. Vamos, Julia, es hora de irnos. ¿Qué? Julia. Julia. ¡Julia! Todavía respira. ¿Crees que se salvará? Aunque se salve, estará débil. El puño de la Estrella del Norte debe ser fuerte. Como yo. Si estás tan seguro de ti, ¿por qué no vas tras de Shin y le desafías ahora mismo? Tendrás que afrontarlo tarde o temprano. Julia, vuelve. Ha dejado las semillas. Estas semillas harán que la tierra vuelva a florecer. Detesto admitirlo, Ken. Pero Rao tiene razón. Estás débil y más vale no correr riesgos. Así que... ¡abajo!
¡Descansa en paz! Norte ha sido derrotado. Shin le aplastó como si fuera un insecto. Cuando elegiste a Ken como tu sucesor, te dije que debería haber sido yo y tenía razón. Levántate y te lo demostraré. Te desafío a una prueba de fuerza. La fuerza física no es sustituto para la percepción. Porque la percepción es la llave que abre el intangible poder del espíritu. Tú no percibes nada. Estúpido, deja de ocultarte detrás de tus metáforas y tus fantasías metafísicas. El puño de la Estrella del Norte ha muerto. ¿Y bien? ¿No lo entiendes? Ahora el puño de la Estrella del Norte soy yo. Son más grandes que nunca. Nadie puede vencerme. Tal vez, pero verás. El poder sin percepción es virtualmente inútil y por tanto no tiene valor real. ¿Inútil? Vuelvo a tener razón. Eres un viejo estúpido. Cualquier herramienta es útil si sabes usarla. Y yo me he convertido en un experto. Mira. Admítelo. En este momento, soy más fuerte de lo que tú hayas sido jamás. ¡Yo soy el puño de la Estrella del Norte! No estoy de acuerdo. Y nunca lo estaré. Ve y haz lo que debas, Rao. Pero no vuelvas a poner los pies en este santuario. Nadie que lo merezca más que yo. Yo soy el puño de la Estrella del Norte. Muéstrame el camino. Demuestra que tengo razón. ¡Muéstramelo ahora! ¡Muéstramelo ahora!
quiere ese hijo de puta? Mirad, lo sabía. Os dije que aquí también habría comida y tenía razón. Venga, deja de perder el tiempo. Ese coche está acabado. La ciudad de donde venían esos chicos no debe estar muy lejos de aquí. Hay que decírselo a Zenda. ¡Vamos! ¡Idiota, tienes que funcionar! ¡Vas a arrancar ahora, maldita chatarra! ¿Me oyes? ¡Eh, mi coche! ¿Qué? ¿Qué te parece? El chico aún vive. ¡Fuera de mi coche, me oyes! ¡Quita el pie y todo lo demás! ¡Si le haces un rasguño, me veré obligado a matarte! ¿Qué tenemos aquí? ¿Son joyas? No, solo son un puñado de semillas, que no sirven para nada. ¡Dame ese palo, mocosa! ¡Déjala! ¡Dejemos déjala. A estos niños y vayamos! Si ¡deshagámonos de ello! ¡Déjala! ¡Sí! ¡Eres una maldita testaruda, eh! ¡Felices sueños, niña! Thank you.
Supiste que teníamos problemas. No podías oír nada. Imposible. Estabas a más de un kilómetro de la ciudad. Estuviera donde estuviese, oí a la niña llamarme. Mentira. ¿Mm? Quiero decir, imposible. No sé qué oirías, pero a ella no. Verás, Lynn es muda, no puede hablar. Nuestras familias eran amigas antes de la guerra, entonces hablaba mucho. La llamábamos Chorlito. Pero luego vino la guerra y la obligaron a mirar mientras sus padres se quemaban vivos, y desde entonces no ha hablado nunca más. Es buena chica. Si no hubiera estado conmigo hoy, no sé qué habría... ¿Mm? ¡Perfecto! ¡Duérmete! ¡Escuchadme todos! ¡Traednos toda vuestra comida y el agua y nos iremos! Si os negáis, la niña será la primera en morir. ¡Si te lo damos, nos matarás a todos igualmente! Tal vez, pero se lo haré pedazos a esta niña y le torceré el cuello. ¿Quién has sido? ¡Atrévete a salir y muéstrame quién eres! ¡Ese es! ¡Cogedle! Zenda, suéltala, deja que se vaya. Sí, claro que la soltaré. Cuando le haya partido el cuello.
ahora vas a morir. Lentamente, ¿me oyes? Porque cuando yo peleo, siempre tiene que haber muerte. Es verdad. De hecho, ya estás muerto. ¡No me digas! ¡Oh! El puño de la Estrella del Norte. Una niña preciosa, lástima que no pueda hablar. No puedes hacer nada por ella. Lee, ¿te llamas así? Yo me llamo Ken. Lo que voy a hacer quizá te parezca extraño al principio, pero prometo que no te haré daño, ¿de acuerdo? Estoy aquí porque tú me llamaste. Sí, con tu mente. Ahora descansa, calma y serena. Lynn, ¿estás bien? No te preocupes, se recuperará enseguida. Ahora podrá hablar. Ah, vamos, eso sería un milagro. ¿Estás seguro? Para ti, Lynn, lo que hay dentro es más valioso que nada en la Tierra. Las semillas de la nueva vida. Solo conozco a dos personas tan especiales como para hacerlas germinar. Y una de ellas eres tú. Oh, no te vayas. Quédate con nosotros. Hablando de cosas extrañas, vaya un chiflado. ¡Lynn! ¡Has hablado! ¿Por qué ha tenido que irse? ¡Ken! Oh, Ken. ¡Pensé que eras una chica! ¡Aún así morirás! Lo siento. No estoy de acuerdo. Creo que eres tú quien está a punto de morir. De hecho, no hay duda de ello. ¿Esto es tuyo? ¡Oh, no! Escucha, imbécil, necesito una información. Dime lo que quiero saber y salvaré tu miserable vida. Si no, puedes morir desangrado. Así que, dime, ¿dónde está el que llaman el puño de la Estrella del Norte? Esos tontos se negaron a reconocer la autoridad del Orken y ahora están muertos. Decidme, ¿y vosotros? ¿Queréis vivir o morir?
Por favor, no, por favor, soltadme. Antes tienes que mostrar a tu amo el respeto que merece. Inclínate ante Lord Kem, el hombre de las siete heridas, el puño de la estrella del norte. Diré lo que sea, haré lo que queráis, pero no me matéis. Mirad cómo habéis descuidado la estatua de vuestro amo y señor. Se diría que toda la ciudad es desleal. Ahora tienes la oportunidad de convencerme de tu lealtad. Dime, ¿quién es tu amo? El puño de la estrella del norte. ¡Sí! ¡Bien! Puede que tengamos un ganador, amigos. Solo una cosa más. Todo lo que tienes que hacer es decapitar a tu amigo. ¡Ah! ¡Adelante! Sí, ya le has oído. ¡Hazlo! ¿Qué estás esperando? ¿Una invitación? No, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. ¿A eso le llamas lealtad? Has tenido tu oportunidad, idiota, ya has fallado. ¡Qué barbaridad has hecho! ¡Es terrible! ¡Pobre hombre! ¿Por qué? ¿Por qué iba a enviar estos animales aquí? El hombre que mató a Zenda y salvó nuestra ciudad. No puedo creer que el puño de la estrella del norte haga algo así. ¡Oh, no! ¡Te equivocas! ¿Quién es ese tío? Me llamo Ray. Busco al hombre del que habláis. El hombre de las siete heridas que se hace llamar el puño de la estrella del norte. ¡Te voy a... ¡Quieto! Debo reconocerlo. Tienes valor para presentarte aquí así. Dame eso. Así que con el debido respeto, solo tú serás quien le corte la cabeza. Es un honor, pero no quiero que te pierdas tú la diversión por mí. ¿Estás seguro? ¿Para qué están los amigos, no? Un momento. Me refería al tipo de ahí. ¡Qué tonto soy! ¡Qué error tan estúpido! ¡Se me está partiendo la cabeza! Oh. ¿Estás mejor? Ahora llévame ante vuestro jefe, Ken, el hombre de las siete heridas, el puño de la estrella del norte. ¡No lo haré! Una pregunta. Para satisfacer mi curiosidad, esa estatua de la plaza, ¿quién se supone que es? ¿Mm? ¡El puño de la estrella del norte! Se parece bastante, pero no es el puño de la estrella del norte. Mi hermano Yagi siempre tuvo una mandíbula frágil. Límpialas perfectamente o te haré limpiarlas con la lengua. Sí, Lord Shaggy. ¿Cómo te atreves a hablar a tu amo y señor sin permiso? Tu insubordinación debe ser castigada. ¡Me decepcionas, Alei! Levántate y tráeme el látigo. Shaggy se está haciendo pasar por mí. Él es el hombre de las siete heridas que estás buscando. Es posible, pero no sabré si me dices la verdad hasta que le encuentre. Sí, lo comprendo. Pero puesto que los dos queremos encontrarle, ¿por qué no unimos nuestras fuerzas hasta lograrlo? Me parece bien. Una tregua hasta que sepa con certeza quién es el responsable del secuestro de mi hermana. Su velo de boda estaba a punto de casarse con el amor de su vida, que era tan feliz. Yo he estado fuera un tiempo. Regresaba a casa cuando ocurrió. Nuestra ciudad fue atacada y mataron a casi todo el mundo. Fue uno de los sobrevivientes quien me dijo que Alei aún vivía y que el hombre que la raptó tenía siete heridas y llevaba una máscara de hierro. Ahora no, Jack. Como siempre me echas como a un perro callejero mendigando comida, pero se acabó.
¿Para qué traes el arma? Si crees que puedes vencerme, usa los puños. ¡Idiota! No me interesan los códigos de honor ni las filosofías. Quiero lo que es mío y ahora voy a tenerlo. ¡Ah! Te comportas como un estúpido. ¡Ah! ¡Ah! Eres el más joven. No mereces ser el puño. ¡Muere! ¡Ah! ¡Te voy a convertir en... ¡Ah! 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 Durante toda mi vida te he llamado hermano. ¡Se acabó! Lord Yagi, Bat ha desaparecido. ¿Lord Yagi? Jackel, pensaba que nada podía asustarte, pero veo que me equivocaba. Parece que hayas visto un fantasma. ¿Crees que no sé lo repugnante que es mi cara? No soportas mirarme, ¿verdad? Oh, por favor, mi señor, perdóname. ¡Ah! No querías... Aquel que no muestre el debido respeto a su señor no merece vivir. Así que ese impostor, ese supuesto hermano tuyo, tiene a Ley en sus garras, ¿m? Hasta que le encontremos. De modo que Ken al fin ha venido, ¿eh? ¡A Ley! ¿Amo? Quizá me seas útil después de todo. ¿En qué puedo servirte, mi señor? Vaya, ¿qué tenemos aquí? Por supuesto, debe ser el hermano de Lord Yagi. Me dijo que aparecerías tarde o temprano. Bien, ahora apártate de mi camino, cerdo. ¿No? No lo creo, hoy no, verás, el jefe quiere que te detenga. Y aquí no pasa nadie si no lo digo yo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Se te ha atascado la mano? No eres el primero a quien le pasa y tampoco serás el último. ¿Sabes? Por eso soy el guardaespaldas de Lord Yagi. No le gustan las visitas sin invitación. Y como no la tienes, tendrás que marcharte. La próxima vez. Llama antes. Dime, ¿necesitas ayuda? Gracias, pero puedo arreglármela solo con ese tipo. ¿Sí? Eso es lo que tú crees, listillo. ¡Ah! ¡Buen intento, chico! Despídete, culo grasiento, porque eres hombre muerto. ¡Ah! Mírame, sigo de una pieza, como nuevo. Ah.
Interesante técnica, aunque un poco improvisada. ¿Es ese? Permite que te presente a mi hermano, el que mató a tus padres y violó a Lei. Vaya, el hermano de Lei no es conmovedor. Una reunión familiar que empiece el espectáculo. Mi señora, ¿cuál es tu deseo? Estoy a tus órdenes. Haré todo lo que esté en mi poder para complacerte. ¿A Lei? ¡No! ¡A Lei! El tiempo. Vas a entregarme a otro, a un nuevo amo. Como desees, mi señor. Doy la bienvenida a mi nuevo amo. Prometo que te serviré como he servido a Lord Jaggi. Oh, no. Ken no puede ver nada. Cierto, pero como consecuencia sus otros sentidos son más agudos. Su sentido del tacto, por ejemplo. ¡Animal asqueroso! Matarías por rescatarla, ¿verdad? Haz algo útil para ambos. Mata a mi hermano y tu hermana será libre. Ray, sabes que es mentira. ¡Niégate! Y tu hermana morirá. Jaggi es un cobarde. Me tiene tanto miedo que pide que otros luchen por él. Siempre fuiste el más listo, ¿verdad, hermano? Pero tu inteligencia no te servirá de nada. Conozco todos tus trucos. Te conozco. ¿Crees que llamándome cobarde me empujarás a cometer un error? Te has burlado de mí toda la vida, pero esta vez no lo harás. Ahora yo tengo ventaja, hermano. ¿Tienes ventaja? Sí. Y todos respetan a un ganador, ¿verdad? ¿Crees que te respetarán todos por haber secuestrado a una chica indefensa y tenerla como rehén y usarla como escudo para protegerte de mí? Todos rendirán tributo a Lord Jaggi. ¡Lo harán! ¡Sé que lo harán! ¡No! ¡Qué demonios! Pero te comprendo. Después de todo, ¿por qué voy a perder el placer de matarte yo mismo? Vosotros, vigilad a la chica y a su hermano. Luego me ocuparé de ellos. ¿Es pánico lo que oigo en tu voz? No te preocupes, pronto acabará todo. Ahora te haré sufrir como he sufrido yo. Lo que has sufrido tú no es nada comparado con el dolor que has causado a otros. Te equivocas, hermano. Nadie conoce un dolor como el mío. Un dolor intenso e interminable, y todo gracias a ti. La única razón por la que tenía que seguir viviendo era la venganza. Jaggi, ¿por qué me tiraste por el barranco en lugar de rematarme cuando tuviste la oportunidad? Aquello fue un error. Nunca debí haber hecho caso a Rao. ¿Qué quieres decir? Rao creía que estabas tan mal herido tras tu lucha con Shin que nunca te recuperarías ni podrías volver a luchar. Además, matar a un lisiado indefenso no habría sido tan divertido como lo va a ser ahora. Vamos. Adelante. Usa tu arma si crees que te ayudará. ¿Crees que no lo haré? ¡Fíjate! ¿Sabes? A veces un golpe así puede afectar al control de los músculos. Yo en tu lugar soltaría el arma. Has cambiado, ¿verdad? Eres mucho más fuerte y más astuto.
Pero yo también tengo mis trucos. Vamos, veamos si también resistes el fuego. Tu tiempo se ha acabado. Adiós, hermano. Hay muchas cosas que no sabes. ¿Por qué crees que tu viejo amigo Shin te traicionó y se llevó a tu mujer? ¿No te has preguntado nunca por el repentino cambio de su corazón? Él pensaba que Julia no podría amar a nadie más que a ti, hasta que yo le convencí de lo contrario. Julia me hizo jurar que no te lo diría, pero quiero lo mejor para ella. Después de todo, la quiero como si fuera mi propia hermana. En el fondo de su corazón, es de ti de quien está enamorada. Él ya no le interesa, créeme. Además, ¿quién va a protegerla? En estos tiempos, solo los más fuertes pueden proteger a quienes aman. Que no es tan fuerte como tú. Tú eres quien puede tenerla a salvo. Es a ti a quien quiere. Te quiere, Shin. Te quiere con todo su corazón. Te pertenece. Es tuya. Así que cógela, cógela, cógela ahora. Entonces has sido siempre tú. ¿Quién podía ser? Viejo amigo fiel y de confianza que nunca pensó en traicionarte hasta que yo le convertí en tu enemigo más peligroso. Pobre Ken. Has perdido a tu mujer, a tu amigo y ahora perderás la vida porque yo soy el verdadero puño de la Estrella del Norte. Parece que no entiendes que eres hombre muerto. Julia, ¿dónde está? Está con Shin en su fortaleza debajo de la Cruz del Sur. ¡Auxilio! ¿Auxilio? ¿Te atreves a pedirme ayuda? Nunca me había dado cuenta de lo idiota que eres, Jackie. ¡Tú eres el idiota! ¡Lo has perdido todo, estúpido! ¡Todo! Sí, admítelo. Tú has perdido y yo he ganado. Yo soy el puño de la Estrella del Norte. No eres nada. ¡Nada, me oyes! Pregunta a quien quieras quién es tu amo. Te dirán que es Yami. Yagi. Yagi. Qué lástima. Soy yo, tu hermano, Ray. ¿Estás bien? Creo que reconozco tu voz. Me parece que eres, sí, mi nuevo amo. ¿Qué deseas de mí, señor? Dime, ¿cómo puedo complacerte? No. No. Alei. Alei. Ken se pondrá bien. ¿Sabrá algún día quién soy yo?
Recuperará la memoria, pero no pudo hacer nada por su ceguera. Sus ojos no están heridos. Es ella la que no quiere ver. Oh, Julia. Julia. Vaya. Hola. Hola, muchacho. Ken, mira. Lynn, es una de las flores de Julia. Sí, ya lo recuerdo. Iba a casarme, ¿verdad? Exacto, Aley, continúa. ¿Qué más puedes recordar? Tenía un hermano. Se llamaba Ray, creo. Ray, soy yo, Aley. No me conoces. Vamos, mírame. No, si te miro, tú me mirarás a mí y verás todas las cosas horribles que he hecho. Aley. No sé cómo ayudarla. Dice que no puede abrir los ojos. Demasiado dolor. Demasiado sufrimiento. Te comprendo. El mundo es bastante feo ahora y lo que queda no vale la pena verlo. Muerte por todas partes. No veo más que muerte. La autocompasión hará que las cosas vuelvan a brotar. Hará falta mucho trabajo duro. Lynn. Cuando un oso ayuna en invierno, puede parecer que está muerto, pero no es así. Cuando llega la primavera, se despierta lleno de vida. Y la tierra también puede hacerlo si trabajamos todos juntos. Extiende las manos y te lo demostraré. De acuerdo. Es una flor. Y está brotando. Es una auténtica flor. Pensé que nunca volvería a ver una flor. Aley, si quieres verla, tienes que abrir los ojos. Bonita. Llegas a aceptar mis regalos cuando otras mujeres vendrían su alma por poseerlos. Como tú, harías cualquier cosa por poseerme a mí si estuviera dispuesta a permitirlo. Dices que me amas, aunque sabes que no siento nada por ti. ¿Debemos perder nuestras vidas sin sentido e infelices? Con el tiempo, la gente puede cambiar. Incluso tú, algún día. Hablas de que tu vida se pierde, pero eres tú quien la está malgastando. Estás enamorada de un espíritu, un fantasma, y tus lágrimas y oraciones no harán que vuelva. Mientes. Si Ken estuviera muerto, lo sabría. La Tierra está muriendo. Debemos devolverle la vida. ¿Devolver la vida a la Tierra? Es una pérdida de tiempo. Es imposible. Escucha, Julia. Esta ciudad es uno de los pocos sitios que quedan donde puedes comer lo que cultivas. Es el único sitio en miles de kilómetros en que el suelo es fértil para hacer cosechas y el agua es bastante pura para beberla.
Los vientos envenenados que arrasan el mundo pasan por los cementerios que antes se llamaban ciudades y siguen contaminando el resto de la Tierra. A no ser que la naturaleza pueda curar sus propias heridas, no hay forma de detenerlo. Y al final, todo desaparecerá. Las plantas, los animales, la gente, las ciudades, ni rastro de vida. Nada más que una bola de roca árida y muerta, perdida en el espacio. Julia, cuando no hay futuro, debemos tomar lo que podamos antes de que sea tarde. La chica que buscas, ¿cómo se llama? Julia. Julia tiene un bonito nombre. Pensábamos casarnos y llevar juntos las semillas de vida donde pudieran crecer, para que la tierra volviera a ser verde. La amaba, Ray. No te imaginas cuánto. Supongo que tu separación de Julia debe estar relacionada con la última prueba de tu destino. El destino es un plan que nos incluye a todos. Intuyo que tu papel es muy importante. No me sorprendería que el mundo te necesite a ti aún más de lo que tú necesitas a Julia. Lo que estuviera destinado a hacer yo en este mundo tendrá que esperar a que recupere a Julia. Ahora eso es lo único que me importa. No sé lo que reserva el destino para ti, pero debes estar abierto a cualquier posibilidad. ¡Estúpido! ¡El rey no se ensucia las manos luchando con basura! Así que soy basura, ¿eh? ¡Muere! ¿Crees que voy a asustarme porque se haya roto mi espada? ¡Te equivocas, Rao!
No sé con qué me has golpeado. Pero no te servirá de nada. Morirás igualmente. ¿Por qué levantas así la mano? ¿Piensas que creo en la magia o algo así? ¿Por qué clase de tonto me has tomado? ¡Ahora sí que me has puesto furioso, imbécil! Deprisa, rodead a los demás y destruidles inmediatamente. Nos iremos al amanecer. Debo irme, Julia. No sé por cuánto tiempo. Rao es un loco que intenta demostrar que es el rey del mundo. Su ejército ha arrasado lo poco que queda y debo detenerle. Te deseo suerte, naturalmente. Qué conmovedor, amor mío. Raramente había visto un sentimiento tan profundo. Señor, disculpad, señor, pero Rao y sus fuerzas se están acercando al perímetro externo. ¿Ya? Avanza más deprisa de lo que esperaba, pero estoy preparado. Señor, una cosa más. Hemos sabido que Jaggi el impostor murió hace un par de días. Dicen que su hermano, que en el verdadero puño de la Estrella del Norte, fue quien le mató. Está vivo. Cuando pensé que Ken había muerto, mi corazón se hizo de hielo y he sido un cadáver ambulante desde entonces. Pero ya no. Ken está vivo. Tengo que encontrarle. He de hacerlo. ¿Dónde está Julia? Registrad el palacio hasta encontrarla. Seguid en guardia y alerta. Capitán, ¿has visto a Julia? Lo siento, señor. No tenemos tiempo para buscarla ahora. El perímetro externo ha sido franqueado. ¿No hay tiempo para Julia? ¿Has dicho eso? No, señor. No quería decir eso. Solo quería... No hay tiempo. Teniente, coge 100 hombres del servicio de guardia. Sí, señor. Tráeme a Julia en cuanto la encuentren. Está cerca, muy cerca, lo presiento. Bienvenido. ¿Tú me matas a mí? ¿Yo te mato a ti? ¿Nos destruimos el uno al otro? ¿Qué importa? Empecemos. Rao, supongo. Todo es mío, y tu mujer también. ¿Eh? Has venido de muy lejos para robar una mujer.
Recuerdo que leí algo sobre unos griegos antiguos que hicieron eso, pero no terminé el libro. Vayamos al grano. De acuerdo, si tienes ganas de morir, te complaceré. Cuando estés preparado. Cuando quieras. La fortaleza de Shin está ardiendo. ¡Julia! Hola, Ken. Me alegra volver a verte. ¿Cómo estás? He estado mejor. ¿Dónde está Julia? Ahora no está aquí. ¿Quieres dejarle un mensaje? Muy gracioso. Me temo que no es momento para tu retorcido sentido del humor. Dime, ¿dónde está? Pensé que me lo preguntarías. Me gustaría saberlo, Ken. Me gustaría de veras. Contéstame, maldita sea. Pero entonces no lucharíamos y estamos destinados a hacerlo. Si hubiera sabido que habías mejorado tanto, me habría entrenado. No quiero herirte, Shin, pero no me dejas elección. Muy bien, Ken, muy bien. Dime, ¿dónde está? Como siempre, llegas un poco tarde, Ken. No pude hacerla feliz a pesar de lo que me esforcé. Podría haberlo tenido todo, ¿sabes? Todo lo que quisiera. Le di todo y no recibí nada a cambio. Ni una palabra, ni una mirada. Porque tú te interponías en mi camino. Sí, ¿dónde está? Dímelo. Este iba a ser el vestido de boda de Julia. 10 modistas tardaron un año en hacerlo. Claro que nunca podrá ponérselo ahora que se ha ido. ¿Se ha ido? Oh, sí. Lejos, muy lejos. Con Rao. ¿A dónde, Shin? No, deberías haberle visto, que en Rao el Conquistador. Un hermano para sentirte orgulloso si no fuera un monstruo. ¿A dónde han ido? Lejos. Mi amor se ha ido lejos. De la luz. ¡Ah! A las tinieblas. ¿De la luz? ¿Qué quieres decir? Las mazmorras de Cassandra son el lugar más oscuro del mundo. ¿Cassandra? ¿Por qué la ha llevado allí? Está construyendo una fortaleza sobre las ruinas de la vieja ciudad. Dicen que es inexpugnable y con mazmorras a prueba de fugas. Si hubiera conseguido que me amara por lo menos un instante... ¡Shin! Tú la amabas aún más que yo, Shin. Nadie puede amar por odio. No hay mayor pasión que la de un hombre que odia. Thank you.
atrevéis a decirlo todos a la vez, ¿entendido? ¡Rey Rao! ¡Rey Rao! ¡Que se oiga! ¡Rey Rao! 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 Rao el Conquistador. Impresionante. ¡Maldita sea! Quiero verle más de cerca. ¡Espera! ¡Yo también quiero ir! No vayáis lejos y tened cuidado. ¡No puedo ver nada desde aquí! ¡Rey Rao! ¡Ay! ¡Rey Rao! ¡Rey Rao! ¡Rey Rao! Esa presencia, ¿quién es? Así que ahora me llaman Rao el Conquistador. ¿Por qué no? Todos mis enemigos han sido destruidos. Todos menos uno, el más peligroso, el que más deseo destruir. Pero la mujer le atraerá aquí y entonces morirá como todos los demás. ¿Era Julia? ¿Estás segura? Por la forma en que la describió Ken, tiene que serlo. Estoy segura. Lee, no puede ser. Ella está con Shin. Te lo aseguro, no hay ninguna duda. No sé por qué no está con Shin ni qué está haciendo aquí, pero seguro que era ella. Escucha, Bat. Si Lee está segura, tendremos que confiar en su palabra. Sí, ella nunca se equivoca en esas cosas. Bueno, vamos, Lee, en marcha. Le haremos una visita. El palacio es enorme. ¿Cómo vamos a encontrarla? Es evidente que es una prisionera, ¿no? Y las prisioneras están en las mazmorras. Uh-huh. Y si hay algo que sé es que toda mazmorra tiene una entrada secreta por la que alguien como yo puede entrar. Tengo razón, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la fuente de aprovisionamiento de agua. Debe ser subterránea, eso es obvio. Es la única forma de que las fábricas de la ciudad tuvieran presión para el funcionamiento de la maquinaria. Si revisamos la topografía original, así como los datos geológicos, será más seguro que te quedes aquí. Además, no sabemos si es ella o no. ¿Podría ser otra mujer? No, sé que es Julia y sé que está triste. Por eso le traigo esta flor. Necesita animarse. Tenemos un problema. Esa puerta está cerrada, no se mueve ni un milímetro. No te preocupes, ya está. Oh, bien, Lee. Muy bien.
¿Es auténtica? ¿De dónde ha salido? De ti, diría yo. ¿De mí? Verás, es de las semillas que le diste a Ken. Él me las dio a mí. Increíble. Es bonita. Muy bonita. No te preocupes. Ken te sacará de aquí. Sé que lo hará. No, debéis decirle que no se acerque aquí. ¿Pero por qué? Si viene aquí, morirá. No lo entendéis. Es exactamente lo que Rao quiere que haga. Yo soy el cebo y si Ken viene aquí, Rao le matará. Pero, Julia, Ken no tiene motivos para temer a Rao. Están... Debéis iros. Deprisa. Te sacaremos. Vámonos. Ya lo verás. Dímelo. Sin luz morirá enseguida, como todo lo viviente. Pero quien te la haya traído morirá lentamente, muy lentamente. ¡Mirad esta flor! ¡Es increíble! ¡Asombroso! ¡Es una maravilla! ¡Una maravilla! ¡No puede ser! ¡Están todas muertas! ¡Las flores están prohibidas en el reino de Rao! ¡Se ha cometido un crimen! ¡Que el criminal se presente! ¡O esta mujer morirá! ¡No! ¡No puedo dejar que le hagan daño! No te preocupes, no le harán nada. Rao, es a mí a quien buscas. Acepto toda la responsabilidad. Añade a mi lista de crímenes mi amistad con el que llaman el puño de la estrella del norte y con una mujer llamada Julia. Imagínate, estoy impresionado. Yo cultivé esa flor para Julia. De la semilla que ella me dio hace mucho tiempo. Flores inspiran esperanza y la esperanza no es sana. Idiota. Wiggle. ¡Señor! ¡Ey, tú! ¡Quieto donde estás! Al cometer este crimen has disgustado al rey Rao y debes ser castigado por ello. No estoy aquí para perder el tiempo luchando con cualquiera. Lucharé con Rao el Conquistador y nadie más. ¡Vanidoso! Rao, la habilidad de tu hombre con el látigo deja mucho que desear. Tráeme a alguien con quien se pueda luchar. ¡Miserable montón de escombros! Si crees que puedes conmigo, adelante. ¡Te convertiré en carne muerta! Bien, Rao. Ahora es tu turno. ¡Aún no hemos terminado! Bien, parece que voy a tener que luchar contra ti, Rai. No puedo ir en contra del destino. ¡Rai, no! Lin, cuídate mucho. Todo un mundo depende de ti. Y ahora tú, tienes que morir antes de que hagas más daño. Rai, no creo que haya llegado mi hora todavía. Aún me quedan muchas cosas por hacer. De hecho, matarte a ti es una de ellas. Entonces baja del caballo, Rao. Yo estoy preparado. ¿Lo estás tú? Sí, pero no veo razón para desmontar. Creo que así tengo una visión más clara de cómo son las cosas. Deja de hablar, Rao. Vamos. La muerte no debe ser apresurada. Se ha de saborear como un buen vino y disfrutar de su aroma. Pero si considerando tu impaciencia tengo que matarte ahora, adelante.
¡Basta de hablar! ¡Defiéndete, Rao! ¡Ah! Es el olor de la muerte. Venido. Déjale, Rao. Se está muriendo. Maldito monstruo. Dios mío. ¿Me sorprendes? ¿Es esa forma de hablarle a tu hermano mayor? Debes aprender a mostrarme más respeto. Verás, ahora es diferente. Soy un rey. Y el rey debe exigir respeto a todo el mundo. Ken. Ken, si luchas con él, moriréis los dos. ¿Os mataréis los dos y para qué? Eres demasiado importante para la próxima era de la historia de la humanidad como para desperdiciar tu vida. Por favor, Ken, piensa en los niños, en los inocentes que aún no han nacido. Y piensa en los que quieres y en quienes te quieren. Dependen de tu fuerza. Ellos también tienen un papel que jugar en la nueva era de la humanidad. ¿Podrán sobrevivir sin ti para protegerles? Y Julia, ¿qué me dices?
Ella te necesita mucho. Por favor, Ken, no luches con Rao. ¡Ray! ¡Rao el Conquistador! ¡Ha llegado tu hora! Muy bien, hermanito. Veamos de qué estás hecho. Vamos, hermanito. Después de tanto tiempo, seguro que puedes hacerlo mejor. Hasta tu pequeña puta Julia podría luchar mucho mejor. Y yo también puedo. Nuestro querido padre ha muerto, Ken. ¡Yo le maté! Y ahora se prepara la prueba final. Ya veo, el aura de Ken es fuerte, muy fuerte. Vamos, hermanito. Tener fuerza es una cosa, pero saber cómo usarla es otra. Sí, has mejorado. No tengo ni idea de lo lejos que has llegado. Eres muy bueno, eres excepcional. Pero no eres rival para mí, hermanito. Nunca lo serás. Espero por tu bien que el mundo futuro sea mejor que este. ¡Acabemos con esto! Thank you.
acuerdo. ¡Muere! ¡Rao, no! Escúchame, tengo que hablar contigo. Es importante. De acuerdo. ¿Qué quieres? Impedir que le mates. Acabar con todas estas muertes. Quienes traicionan al puño de la Estrella del Norte merecen morir. El poder sin percepción es virtualmente inútil y por tanto no tiene ningún valor real. Ryuken, me pides que no acabe con la vida de Ken. De acuerdo. El destino le ha confiado una responsabilidad única. La de proteger a alguien de quien depende el futuro de la Tierra. Alguien especial. Tú. Tú también tienes una responsabilidad. Necesitará cuidados durante algún tiempo. No te preocupes. Con su fuerza y los cuidados, sus heridas curarán pronto. Si Ken quiere encontrarme, dile que estaré en la tumba de Ryuken, presentando mis respetos. Me pregunto qué habrá sido de Ken. Y de Julia. Seguro que la encontrará. Él volverá algún día y Julia estará con él. Porque no dejará de buscar hasta que la encuentre. ¡Oh, mira! ¿Ah? ¿Es eso lo que creo que es? ¡Sí! ¡Flores! ¡Flores! ¡Vuelven a crecer! ¿Habías visto algo tan maravilloso? ¡Ajá!